Los trucos de Clifford. Cuento e ilustraciones de Norman Bridwell. Traducido por Argentina Palacios. Narrado por Lily Márquez. ¡Vaya! Una familia se acaba de mudar a la casa de al lado. Y hay una niña que tiene un perro. La niña me dijo un día, «Hola, me llamo Marta, y este es mi perro, Bruno. Es un perro muy grande». Yo le dije, «Yo me llamo Emilia Isabel. Este es mi perro, Clifford. Él también es grande». «Bueno», dijo Marta, «puede que tu perro sea un poquito más grande que Bruno». Pero apuesto a que Bruno es más inteligente. Te voy a mostrar algunas de las cosas que puede hacer. Marta mandó a Bruno al kiosco para que le trajera un periódico. Yo entonces mandé a Clifford a que me trajera un periódico. Marta dijo, Bruno se hace el muerto mejor que cualquier perro que conozco. Lo hizo bastante bien, pero no tan bien como Clifford. Eso estuvo bastante bien, dijo Marta. Pero mira esto. Marta dijo, Bruno, habla. Bruno habló. Yo no quería hacerlo, pero Clifford no podía perder. Así que le dije, Clifford, habla. ¡Guau! ¡Guau! Siempre hay gente que se queja por un pequeño ladrido. Prometí a las policías que no dejaría que Clifford ladrara otra vez. Les expliqué que había sido un truco. Ellos querían que hiciera otros trucos. Por eso le dije que diera volteretas. ¡Qué metida de pata! Decidimos dar una vuelta mientras los policías hablaban con mi papá sobre el coche. Marta dijo, tal vez Clifford sea un poquito más grande e inteligente que Bruno, pero apuesto que no es más valiente que él. Fuimos andando hasta el puente. Te voy a demostrar lo valiente que es Bruno, dijo Marta. Entonces le dijo a Bruno que caminara en la barandilla. Pero Bruno era inteligente y no lo hizo. Marta entonces cometió una grandísima tontería. Se subió a la barandilla para mostrarle a Bruno que era muy fácil hacerlo. Pero resbaló. Bruno era valiente de verdad. Se tiró al agua para salvarla. Pero no era lo suficientemente grande ni fuerte para ayudarla. ¡Auxilio! 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 ¡Fue Clifford quien lo salvó! ¡Viva! Los policías estaban tan contentos que perdonaron a Clifford por haber destrozado el coche. Marta dijo, gracias Clifford, tú eres el perro más grande, más valiente y más inteligente que conozco. Gracias por salvar a Bruno, porque yo lo quiero más que a ningún otro perro. Te quiero más que a ningún otro perro. Ahora las dos sabemos cuál de los dos es el mejor.